respecto a las especificaciones técnicas, pues bueno, si os parece, empezamos desde fuera y hacia adentro. Tenemos una pantalla de 5,7 pulgadas de diagonal, 1440 por 2560 píxeles de resolución, o lo que conocemos como 2K, un brillo máximo de 550 nits y 517 píxeles por pulgada como densidad máxima. Respecto a la cámara frontal, disfrutamos de una cámara frontal de 3,7 megapíxeles que resulta que es el resultado de multiplicar los 2560 por los 1440, proporcionándonos una pantalla óptima para visualizar fotografías de esa resolución. La apertura del diafragma de la cámara frontal es de 1,9 pasos, lo cual nos va a permitir una mejor entrada de luz a la hora de sacar nuestras fotos o nuestros autorretratos. En la parte trasera tenemos una cámara de 16 megapíxeles con estabilizador óptico de imagen, y un poquito más abajo también podéis observar el flash LED y justo al lado el sensor de ritmo cardíaco, que va a tener funcionalidades tan interesantes como cuando nosotros ponemos el dedo y queremos hacer una fotografía con la cámara frontal, es suficiente con separar el dedo para que actúe de disparador, lo cual nos permite una fotografía más natural, o sujetar el teléfono de una manera más natural al realizar esas fotografías. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 805 a una frecuencia de giro máxima de 2,7 gigahercios. La memoria que incorpora el dispositivo es de 32 gigas, ¿vale? Y esta memoria es ampliable por medio de micro SD hasta 128 gigas más, por lo tanto el almacenamiento no va a ser un problema en este dispositivo. A diferencia de quizás otros fabricantes, lo que hemos hecho es tratar de combinar el color del lateral con el color final del dispositivo. Entonces, tanto si optas por la versión en blanco o la versión en negro, como podéis ver, los laterales vendrían también pintados en el color del dispositivo. Los colores que va a haber disponibles son blanco, negro, rosa y dorado a fecha de lanzamiento. Si ya nos centramos un poco en las características técnicas, pues tenemos un dispositivo de 5,7 pulgadas de diagonal. La resolución, como os mencionaba hace un momentito, es 2560 por 1440, o lo que conocemos también como 2K. Mantenemos la tecnología Super AMOLED, que yo creo que ya la podemos considerar marca de la casa Samsung. Es algo que caracteriza sobre todo a nuestros dispositivos en la familia Galaxy, y las ventajas principales, pues como podéis ver, es un mayor contraste, colores más vivos, y algo que cualquier usuario de smartphone va a valorar mucho, y es el bajo consumo de energía.